Hola, soy Roque Narvaja y esto es Unísono, el programa federal donde la música de todo el país va a tu casa. Justo ayer me di cuenta que solo en cuestión de plata, mientras mis ventanillas cobran, una sola es la que paga. Fui músico en mi cabeza toda la vida. Era muy chiquito cuando hacía girar un disco, cuenta mi madre, en un clavo y cantaba, un pequeño disco 45. Siempre que miro para atrás me veo con una guitarra en la mano cantando alguna canción, mía o de otro. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. Y espero despierto la ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, oh, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte. Cierra los ojos.
sitio para el vicio y el pecado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor, quería ser un hombre habilitado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor y ya no ser un niño malhumorado. Ya no quiero ser mayor, no quiero ser mayor, no quiero ser un hombre domesticado. Ya no quiero ser mayor, no quiero ser mayor, prefiero ser un niño enamorado. Para comenzar el programa, nos vamos a ir al litoral de nuestro país, tan rico en expresiones artísticas de todo tipo. Allí en Corrientes nos vamos a encontrar con Pelo Blues y Amigos, y en Misiones con Mi Col. Hola, soy Richard, tecladista. Yo soy Pelo Blues, cantante y guitarra de Pelo Blues y Amigos de Corrientes. Muchas gracias por poder acompañarnos en este tema que se llama Ya no soy un nene. Y sobre todo queremos recordarles que no lo hacemos solamente por nosotros, a esto de quedarnos en casa, sino lo hacemos por todos. Quédate en casa. Thank you.
Mi nombre es Nicole, tengo 28 años, soy de Posadas Misiones, bueno, criada acá en Posadas Misiones, nacida en Brasil, en la frontera entre Brasil y Uruguay, con padres uruguayos, así que ahí con un crisol y bagaje cultural, de, hasta de idiomas, que lo cargo claramente en la música, que es lo que más me encanta en la vida. Tardé mucho tiempo en creer en este sueño, soy mamá joven, así que bueno, feliz de estar hoy convocada en este programa maravilloso, lleno de música, de magia y mucha buena onda. Yo soy cansada de excusas baratas, te vengo a decir que me voy a ir, y es de madrugada, no sé más qué hacer, con vos ya no hay caso. Te busco todo el tiempo, me hablas y no te entiendo, te siento tan raro. Pareciera que fueras un marciano. No eras así cuando te conocí, parecías más humano. Ahora decime vos, ¿para qué me querés? Si no me tocas, si no me abrazas, de adorno me tenés. Estoy cansada, termino la historia. Soy decidida, no soy resentida, pero tengo memoria. Hasta la próxima. Y ahora hacemos una pausa para reencontrarnos en un momento con más Unísono, el programa federal del INAMU y la televisión pública. Pasa todos los días bailando sola en su habitación. Sueña que la descubre para que baile.
Seguimos en Unísono, el programa que lleva la música de todo el país a tu casa. Y ahora, desde Villa María, Córdoba, Son de la Calle. Buenas, soy Andrés Stanfield, miembro percusionista de esta banda, Son de la Calle. Somos una banda de salsa, nos encontramos en Villa María, Córdoba, y les queremos recomendar que por favor se queden y permanezcan en sus hogares, no solo para cuidarse uno, sino para cuidar al que tenemos al lado. Y les dejamos este tema propio de la banda, del cual soy coautor, llamado El Jaula. Espero que les guste. De Santa Fe, recibimos a Antonio Figueroa. ¿Qué tal, amigos?
soy Antonio Figueroa, el hijo de Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero. Quiero saludar a toda la gente a través de este gran canal, la TV Pública, y este maravilloso programa Unísono. Quiero agradecer a toda la gente del INAMU por tener en cuenta mi música, y que viva el folclore, que viva el chamamé, que viva el tango, que viva la música argentina. Abrazos para todos. Muchas gracias. De los años 50, Néstor Celasco, un joven emprendedor, fundó una pequeña empresa familiar que a través de los años se convertiría en uno de los sellos discográficos más importantes de la Argentina, Music Hall. El mismo estuvo vigente durante casi 40 años, lapso en el que produjo, publicó y distribuyó gran parte de lo mejor de nuestra música nacional. Celasco, un empresario que en ese momento, yo calculo, tendría no más de 20 años, y decide Celasco fundar una compañía grabadora para grabar artistas nacionales y para tener licencias. Estamos hablando también en una época en la cual fabricar discos en la Argentina con una producción propia era bastante costoso. En sus comienzos, Music Hall adquirió los discos editados por el importante sello TK, el cual se caracterizó por poseer un catálogo con los más importantes discos de folclore y tango. Apostando continuamente a la música argentina, y luego de ver los éxitos conseguidos al publicar los primeros trabajos de rock argentino, la discográfica creó a fines de los 70 un sello dedicado al nuevo género, Sazam. El conjunto de sellos funcionó bajo la sociedad anónima SICA Americana, la cual, a través de cientos de discos clave de nuestra cultura, conformaría uno de los catálogos de música argentina más importantes de la historia de nuestro país. Celasco me contó que lo primero que hizo para fundar la compañía fue tratar de tener un gran artista antes que la compañía esté en el aire, antes que salga. O sea, salir con un gran artista. Y el primero fue Carlos Di Sarli. Desde un inicio, la compañía trabajó con los exponentes más destacados de los géneros que predominaban a fines de los 50, el folclore y el tango. En sus primeros 15 años, publicó obras clave del tango de Aníbal Troilo, Carlos Di Sarli, Leopoldo Federico, Agustín Magaldi, Alberto Castillo y tantos otros grandes valores.
Como si esto fuera poco, publicó varios trabajos de Astor Piazzolla, entre los que se destacan Tangos en Hi-Fi y Lo que vendrá, discos que adelantaron un nuevo estilo que terminaría revolucionando el tango mundialmente. Con Troilo en la década del 60, con los artistas nuevos, y posteriormente con el auge del rock nacional, me contaba Celasco que Music Hall era una empresa estable, imparable, que tenía un gran catálogo en muy pocos años. También en sus primeros años, Music Hall se encargó de editar obras maestras de nuestro folclore, publicando más de 15 álbumes de Eduardo Falú e importantes discos de Los Carabajal, Los Fronterizos, Daniel Toro, Hermanos Abrodos, Los Cantores de Quillahuasi y Los Cantores del Alba, entre tantos otros. El folclore de nuestro país ha tenido sonidos, ha tenido momentos, ha tenido imágenes que realmente fueron importantes para la cultura de nuestra patria. Mucho de eso pasó por el registro del audio, el registro de aquello que se ha ido ejecutando y registrando, aquellos discos que se grabaron y que después dejaron de ser de dominio público, dejaron de ser parte del pueblo argentino. En este caso, volver a encontrarnos con la guitarra de Eduardo Falú en muchísimos títulos que realmente nuestra generación no ha ni siquiera conocido. Volver a encontrarnos con los Quillahuasi, con los Fronterizos, volver a escuchar la voz de Carlos Carabajal. A estos se le suman los históricos del chamamé: Isaco Abitbol, Tránsito Cocomarola y Roberto Galarza, el Trío de Oro, los de Imaguaré y las Hermanas Vera, entre otros grandes músicos de la canción del litoral. Lo que el INAMU ha recuperado para el pueblo chamamecero realmente es algo muy importante. Volver a escuchar a Isaco Abitbol, a Damasio Esquivel, a los hermanos Barrios, a los hermanos Cardoso. Encontrarnos con canciones inéditas de Roberto Galarza. Además, Music Hall editó parte de la obra folclórica y de música clásica de Waldo de los Ríos, el brillante compositor, arreglista y director de orquesta que alcanzó un éxito descomunal en Argentina y Europa, tanto por sus chacareras y zambas, como, especialmente, por sus arreglos con un marcado estilo contemporáneo de las obras más famosas de Beethoven, Mozart y otros exponentes de la música clásica. Para 1968, Music Hall ya estaba instalado como uno de los sellos discográficos más importantes del país, disputándole el liderazgo comercial a las multinacionales EMI, RCA, CBS y Philips, luego Polygram. Volvemos al litoral. Y ahora es el turno de la provincia de Entre Ríos. Y desde Concepción del Uruguay, escuchamos a Lisa al Fondo. Hola, nosotros somos Lisa al Fondo, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Hace 10 años que estamos tocando. Hemos recorrido la provincia, hemos tocado en festivales nacionales. Nosotros somos socios de la Unión Entrerriana de Músicos Independientes. También nos pueden encontrar en las redes, Facebook, Instagram, YouTube, como Lisa al Fondo. Les queremos presentar nuestra canción Desorden, que pertenece a nuestro último trabajo, El Camino. Tu corazón de otro color.
queda mucha más música para compartir y disfrutar. No te vayas, que ya sigue Unísono, el programa del Instituto Nacional de la Música y la Televisión Pública. Desde todo el país, para todo el país. Quédate en casa. Llegó la siesta del aburrimiento. Y no existe nada que uno pueda hacer sin molestar. Lo que unía a todos estos átomos, lo que unía a todas estas voluntades era la era. Era el mayo francés, era el Che Guevara muerto en el 67 en Bolivia. Y la revolución, todo hilvanado con la revolución cubana. Yo creo que además había una búsqueda, digamos, de una construcción, como dice bien Roque ahí, también desde mejorarse uno, que ahora ni se usa eso, ¿no? La construcción del hombre nuevo, ¿no? Y justamente él, en la canción que le hace a mi hija Victoria, cuando ella nace, habla, ¿no? Tibio como un sueño es el hombre nuevo. Quien nada promete, solo da. Quien nada promete, solo da. Este concepto de mejorarse internamente como persona, digamos, no hacerlo bueno, no, yo quiero que esto pase, sino, digamos que decir, una sociedad más justa tiene que partir de hombres más justos, más generosos. Y también, no solamente eso, sino también había como una cierta especie de lucha para uno también modificarse y ser más generoso, más comprensivo, más solidario. Yo creo que Octubre es un gran disco porque a esa diversidad musical que estaba buscando Roque Narvaja se agrega letras que tienen un fuerte contenido social, ¿no? Como la letra de Luis Pujals, por ejemplo, que es uno de los tempranos desaparecidos políticos en la Argentina. Casi no había precedentes en la música popular argentina, no solo en el rock, en la música popular argentina, de hacer un tema con nombre y apellido. Es muy jugado eso, porque eso estaba pasando en ese momento. O sea, una cosa es hacer un tema más genérico, ¿viste? Como de protesta. Si se calla el cantor, calla la vida. Pero los que somos tus hermanos, te buscamos, Luis Pujals. Eso, mira, te lo digo ahora, me estremezco. Es extraordinario. Como un acto de arrojo artístico donde estaba en juego tu vida, porque la gente podía morir por eso en ese momento, podía desaparecer, podía morir. Hicimos algunas presentaciones, algunas exitosas, con Octubre, pero enseguida no hubo donde... Empezó la autocensura. Yo no había escrito la O, qué sé yo, había gente que tenía canciones de Barricada infinitamente mejores y poderosas, que es Daniel Viglietti. Perdóname, pero te digo, para mí Octubre es una obra, en serio te lo digo, Roque, ¿eh? Es espectacular, que es muy bueno, que es original, digamos, que es adelantado. Prefiero quedarme con mis ideas. Para mucha gente soñadoras, infantiles, siempre hay algunos ganadores de la vida, algunos winners, de estas cosas se ríen, ¿no? Pero esta es mi riqueza. Y una amistad como la de Enrique,
y una asistencia política, porque Enrique siempre tenía la palabra justa para un militante novato que tenía mucho miedo. Dime la mano, Roquito. Y llegamos al último grupo de hoy. Desde General Las Heras, provincia de Buenos Aires, escuchamos a la Orquesta Municipal de Música Popular, dirigida por Willy González, con un invitado muy especial. Hola, soy Willy González. Hace 8 años que dirijo la Orquesta de Música Popular de Las Heras. Venimos a traerle Tacita de Plata, una samba que es un himno de nuestro norte, del norte argentino, Jujuy puntualmente. Y bueno, la enorme participación de Lito Vitale nos deja muy contentos, muy alegres con esta producción que está hecho desde la casa de cada uno de los músicos que grabó su parte. Lo produjimos, lo parimos en el 2020, cada uno desde su casa. Y bueno, en este 2021 llega a ustedes a través del INAMU. Gracias. Cielo azul, tacita de plata que el Ande forjó y que el Inca llamó Jujuy, Jujuy.
como en todas nuestras ediciones, siempre queda una sorpresa para el final. Cuídense mucho, usen el barbijo bien, tápense la nariz, la boca, mentón. Cuidémonos y vamos a salir de esto. Hasta la vista, amigos. Aguanta, aguanta, mañana voy a hacerte muy feliz, pero hoy no me pidas nada, cansado. Hoy soy un amante de cartón. Hola, ¿cómo están? Soy Chango Espaciú. Y quiero mandarles un gran abrazo a toda la Orquesta Sinfónica de Niños y Niñas de la provincia de Córdoba, a su maestro Gerardo y a todos los maestros que tienen. Para mí es un gran honor grabar con ustedes la alegría que hace llorar esta polca rural, muy auténtica y muy típica de la zona rural del nordeste de Argentina. Un abrazo enorme, ojalá que pronto la podamos tocar en vivo. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Cantilo y apoyo la Ley Nacional de la Música. Me llamo Alfredo Rosso y apoyo la Ley Nacional de la Música.